En el plano provincial, la situación del movimiento turístico no es la más favorable. De hecho, en la localidad de Puerto Iguazú, si bien la llegada de visitantes sigue existiendo, no es la cantidad de turistas que teníamos el año pasado, por ejemplo. Y en el plano local, la realidad no es muy distinta. Desde la Dirección de Turismo están trabajando en la promoción, pensando ya en las vacaciones de invierno, con la posibilidad de que los turistas ingresen a nuestra localidad, recorran los recursos turísticos y principalmente conozcan el laberinto vegetal más grande de Sudamérica, que está aquí en nuestra localidad, en Monte Carlo, en el Parque Juan Fortis. Pero en estos momentos y en estos dos últimos meses, el movimiento turístico fue prácticamente cero en nuestra localidad. Por lo tanto, la promotora de Turismo y Cultura no pudo recaudar dinero a través de la venta de entradas para el laberinto. Es por ello que ahora la promotora ha lanzado un bono colaboración, porque necesitan tener ingresos a los efectos de poder cubrir todos los costos de mantenimiento que necesita el parque. Sí, la asociación promotora ha decidido lanzar un bono colaboración justamente para que toda la comunidad pueda colaborar para el mantenimiento del Parque Juan Fortis. Se nos está haciendo muy difícil mantener el parque porque tenemos costos fijos mensuales y bueno, la afluencia de turistas durante estos meses ha sido escasa. El costo de la rifa es 50 pesos y los premios son 6 premios, bueno, del primero al sexto premio son lechones y bueno, cada lechón acompañado de una majuana de vino, una caja de vino, una majuana de vino, una torta, una pasta frola, una orquídea, y bueno, siempre... son donaciones que hemos recibido para aportar un granito de arena para poder seguir manteniendo nuestro parque y no cobrando entrada al parque. Y justamente lo que queremos que también la comunidad de Monte Carlo aproveche más el parque. Estos fines de semana, que por ahí a la tarde hay lindo sol, o entre semana llevar a los chicos, pueden andar en bicicleta, en patines, en roller o patinetas, y bueno, y los padres poder tomar un rico mate en los bancos. Además hemos instalado más juegos para chicos, así que ya que es un esfuerzo de toda la comunidad mantener el parque, aprovecharlo también, ¿no? El bono se sortea el 6 de agosto, que estamos organizando también un baile, un mega show de bandas, que se va a realizar en el Club de Gimnasia de Monte Carlo, también con el fin de seguir recaudando fondos, porque además queremos tratar de arreglar el piso del Salón Cultural, que bueno, la asociación necesita comprar cemento y arena y el municipio colabora con la mano de obra. Las personas que donde pueden adquirir, bueno, Librería San José, en lo de Balasek, Indiecito, Rita Frank, que acá en el INTA mismo, y bueno, los integrantes de la comisión tienen este bono colaboración, así como Demetrio Martínez también.